El longevo periodista no dudó en confirmar lo que era un secreto a voces. Las noticias relacionadas a Corina Larsen y el rey Juan Carlos despiertan un enorme interés general a nivel internacional. De momento, te contamos que es Jaime Peñafiel el encargado de abordar nuevos detalles del romance extramatrimonial que mantuvieron los extortolitos. Fiel a su estilo, el comunicador especializado en la realeza decidió ahondar para el portal de noticias República sobre la verdadera razón por la que la empresaria alemana no aceptó contraer enlace con el que se suponía era su gran amor, el esposo de una resignada reina Sofía. OMG, la pedida de mano de Juan Carlos I al padre de Corina fue, según ella, en mayo de 2014. Al parecer, en enero de 2009, cuando la falsa princesa se había separado de su segundo marido y estaba tramitando su divorcio, fue la primera vez que pidió. Tras estas palabras, el longevo periodista no dudó en confirmar a sus lectores lo que era un secreto a voces. La flamante futura novia se enteró de que su entonces amado soberano la engañaba tanto a ella como a Sofía de Grecia con otra mujer. De no creer, 5 meses antes llegó a la cuenta de Juan Carlos, en la Fundación Lucum, los 100 millones de dólares que el rey de Arabia Saudí le donaba y parte de aquel regalo, concretamente 65 millones de dólares, terminarían en la cuenta de la mujer con la que pretendía casarse. Efectivamente, el escritor de 90 años también hizo referencia al regalo nupcial que provenía de una comisión saudí. En efecto, a las 2 veces que su majestad solicitó casarse con la exesposa de Casimir zu Sayn-Wittgenstein. Pero eso no es todo. El veterano guardó lo mejor para el final puesto que reveló la identidad de la cuarta en discordia, Sol Bakarak. Menuda sorpresa. La boda se hizo imposible. Primero, porque Corina supo, en 2010, por boca del rey que mantenía una relación desde hacía 3 años con la empresaria valenciana Sol Bakarak, viuda de Manuel Broseta, asesinado en 1992 a manos de ETA. Y, segundo y más importante porque seguía casado con doña Sofía y todavía no se había ni planteado su divorcio, deslizó Jaime Peñafiel. Finalmente, el astuto licenciado en Derecho dejó entrever que el rey Juan Carlos habría perdido el amor y la confianza de Corina Larsen no por seguir casado con la reina Sofía, sino por pretender tener una segunda amante valenciana